La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco entregó el premio Francisco Tena Maxtli a periodistas por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos de las personas. Entre los galardonados destacan cuatro periodistas de Canal 44, Sonia Serrano, conductora del noticiario Señal Informativa y reportera del diario NTR, Rubén Martín, locutor de Radio Universidad de Guadalajara, Agustín del Castillo y María Antonieta Flores Astorga. Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, reconoció la importancia del periodismo en la sociedad y dijo que se trata de un aliado en la búsqueda de la verdad. Agradecemos nuevamente su distinguida presencia, tanto de nuestros y de nuestras reconocidas y reconocidos, que en unos momentos más les daremos todo el espacio y toda la relevancia que merecen por ese trabajo tan importante que le han dado a la humanidad, como también a todas las organizaciones, representantes de colectivos, activistas, académicos, incluso servidoras y servidores públicos que acuden en su calidad de ciudadanas y de ciudadanos. Porque hemos sido muy claros desde hace 3 años, este es el 3er año consecutivo en que este evento se realiza exclusivamente con expresiones de la sociedad civil. El premio, que está inspirado en el ejemplo del guerrero indígena Cascán Francisco Tena Maxtli, hijo del señor de Nochistlán y uno de los principales líderes de la rebelión conocida como la Guerra del Mixtón, ocurrida entre los años 1541 y 1542 en tiempos de la conquista y que es reconocido además como el primer defensor de los derechos de los indígenas, fue entregado también a los periodistas Sergio René de Dios Corona del diario NTR, a Griselda Torres Zambrano de Notisistema y al periodista Juan Carlos García Partida, corresponsal en Jalisco del diario La Jornada, con las imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rafael Hernández.